No le queda Pablo Lima, señores. Va rotando el esférico nuevamente en sector defensivo. Por el equipo de los Reyes se viene. Atención, viene Matías. Viene. Atención, ahí está Matías. Cortó bien esa jugada. Presiona el centro. Intentaba, señores. Cañete, Pizano que va. Se mete en el área, chica. Hay un remate cruzado abajo. Ahí está Vargas que viene. Corto, remate abajo. Ahí está. ¡Gol! Cultura, si bien atención, Always Ready que intenta el desborde por el sector derecho. Recupera bien Sebastián Reyes, Sergio Adrián Rodríguez. Reyes levanta la mirada, mete un pelotazo largo para Gilbert Álvarez. Álvarez que tiene la pelota en la parte media, ahora sí Matías Pizano. Pizano se va de mitad de cancha hacia arriba, mete un pelotazo cruzado para el sector derecho. Atención, aquí está Gilbert. Domina la pelota, ahora sí. Va a tocar cortito con Ramón Coronel. Coronel, Gamusa. Coronel nuevamente, Ramón mete el centro. Y recupera de mitad de cancha hacia arriba casi, señores. Hay un pelotazo largo que ponen ahí los muchachos de Olo. Ahí se viene la contra, atención, ahí está. El arquero se hace cargo de esta jugada, viene. Ahí está, Cede Pizano para Coronel, mete el centro. Tiro libre que viene, atención, ahí está el arquero. Excelente el paraguayo Rubén Escobar, mete un pelotazo largo para la contra. Ahí está Cañete, sigue Jonathan casi lo sorprende el arquero. Señores, qué mal que sale el portero Chivo Roca. Hace aguas, es un flan, es una gelatina este portero, señores. Mirá lo que hizo. Casi se comete un tremendo error. Va a tocar para su arquero, Rubén Escobar. Va rotando Reyes nuevamente por el centro izquierdo. Reyes, Orihuela ahora. Ahí está Orihuela. Pide la pelota Pablo Lima. Prefiere ceder la pelota para Gilbert Álvarez. Gilbert, Pablo Lima ahora sí. Pablo Lima, ¿para dónde con Sergio Adrián Rodríguez? Dice Pablito. Ahí está Sergio Adrián, Matías Pizano. Sergio Rodríguez. En Pablo Lima, mete un pelotazo largo, está habilitado, se viene, atención, Orihuela que viene, ¿para dónde Orihuela? Va rotando, Matías Pizano ahora, Pizano, ¿cómo resuelve esta Pizano? El remate largo, ahí está, ready. Pablo Godoy va a mover sus fichas entonces en el segundo tiempo. Roba la pelota, se viene Pablo Lima. Pablo que va por la parte media, se da la pelota, ahí está Orihuela. A ver, cronómetros en Cidro cuando en este momento arranque el segundo tiempo, señores. Pues, el equipo de Always Ready
que lucha, que se esfuerza, pero no encuentra el gol en definitiva. Hay un pelotazo largo que corre con todo. Se viene, señores, Always Ready. Se viene, atención, que saca el número 17. Viene, atención, Romero, ahí está. ¡Gol! Esto está 4 para el Palma Flor del Trópico, 1 para el Always Ready. Tarjeta roja, ¿no?, para el asistente técnico de Always Ready. Se va nomás, ¿sí? Tiene que irse del campo de juego. ¿Pero para qué? Es innecesario esto, ¿no? Insultando al cuarto juez. Pero digo, esto es lo que... Es un partido amistoso. Es amistoso. ¿Para qué? Esto no te van a sancionar, ¿no?, en la división profesional. Innecesariamente, señores, se molesta, se enoja el asistente de campo y sale expulsado. Se va al vestuario a darse una ducha fría. Tiempo cumplido, señores. Veremos cuántos minutitos más le va a poner de adición. Atención, el centro, el tiro libre que viene arriba, el centro. Intenta el gol. Golazo. Final. Se terminó el compromiso. Señores, 5-5-1. 5-1 ha ganado el Palma Flor del Trópico en esta última presentación.